objetivo, la meta. Largamos, nos movemos, visualizamos el recorrido, administramos nuestras energías guardando lo mejor para el final. Y ahí es donde explotamos al máximo, damos todo, dejamos todo. Con la mirada fija en la línea de llegada, experimentamos la locura más grande. El remate. Así somos, así estamos, locos. Locos de remate. Locos de remate. Locos de remate. Bueno, buenas. Buenas noches. ¿Cómo andas, Anticonde? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo lo trata este fresquete? ¿Qué dice? ¿Qué se cuenta? ¡Oh! ¿Cómo cambió la temperatura? No. ¿Y qué semana, eh? Oh, porque es una semana que ya hemos tenido ya algún movimiento, ya algunos atletas se han empezado a mover esta semana. Efectivamente, es una todavía semana... Todavía no compitiendo, no compitiendo. Pero es una semana que promete mucha acción y que, bueno, si aún no están compitiendo, algunos van a empezar a competir en muy breve instantes. Esta semana, aparentemente, ¿no? Aparentemente, exactamente, usted lo ha dicho. La Secretaría Nacional de Deporte, desde la semana pasada, habilitó las competencias en pista, no todavía en calle, pero sí ya está habilitada la pista para tener su primer desarrollo este año. ¿Y será cuándo, Santi Conde? Y será este próximo fin de semana, el domingo, ya arranca la emoción. No, el sábado, sábado 5. Sábado 5, uy, qué cabeza, ¿no? Sí, yo estaba... Usted iba a ir el domingo y iba a encontrar la pista cerrada. Pero mire, fíjese, qué papelón el mío, yo estaba preparado. Arreglé pero, todo para ir el domingo. No, ¿qué hago ahora? Hubiera estado muy bueno. ¿Se imagina verlo el domingo ahí golpeando la reja, a ver si le abrían la reja de la pista de atletismo? Qué situación. No, entre las 2 de la tarde y aparentemente las 6:30 por ahí, se va a desarrollar la primera prueba, el primer meeting de lo que sería la temporada 2020 de la Confederación Atlética del Uruguay, en este raro retorno a las pistas, por decirlo así. Hubo ya la semana anterior un testeo, del cual justamente nuestro invitado del día de hoy quizás nos pueda comentar un poco más sobre eso. ¿Le parece invitado? Si ya lo presentamos? Pero por favor, le doy la mano. Nos vamos para arriba con los invitados. Le abrimos la puerta entonces para que ingrese a Locos de Remate al presidente de la Confederación Atlética del Uruguay, el contador y licenciado en administración, Marcos Melassi. ¿Está por ahí Marcos Melassi? Aquí está entonces, lo traemos. Bienvenido, buenas noches. Pero... Estamos con un temita de audio, que no lo estamos... Está haciendo de Marcel Marceau. Sí. A ver si podemos solucionar por ahí el tema audio. Casi. Bajo. No, estamos haciendo un poco de mímica, Melassi. Te hemos perdido. Probá de repente la... Por ahí anda, creo que sí. Es un tema de conexión. Ese cable. Exacto, sí. El auricular me gustaba más, pero hay un temita en la toma del auricular que nos queda. Igual vamos presentando un poco a la persona que tenemos aquí. ¿Te parece, Santi? Por supuesto, dele tranquilo mientras acomodamos aquí. Dale. Mientras vos... ¿Me pueden escuchar mejor? Ah, ahora sí, ahí ahora estamos, sí, mucho ahí, mejor. Ahí estamos mucho mejor. Dale, mucho mejor ahí. Te sentimos, Melassi, pero te sentimos como en un enlatado, que de esos que venían
no diría de Soriano, pero sí de quizás de Río Negro, esos enlatados que mandábamos a la guerra desde Fray Bentos, claro, pero igual vamos a ver cómo salimos adelante. ¿Te parece si mandamos la primera imagen, Conde? Por supuesto, cómo no, aquí tenemos para ir. Porque vamos a presentar a este invitado del día de hoy, que dijimos que es este. Por favor. Ahí estamos mejor. ¿Qué año sería esto, Melasi? Eso sería año 92, ¿no? Seguramente. Corríamos por el Club Remero de Mercedes en aquella época. El entrenador era nuestro querido amigo Pascual Caroso. Y allí hay una foto que nuclea gente realmente muy querida. Y bueno, que a lo largo de la vida se ha ido destacando en distintas cosas, pero sobre todo muy buenas personas. Pascual Caroso, que es uno de los precursores y gran motivador de los atletas jóvenes del departamento, de la región, en realidad, toda la región litoral trabajaba él, ¿no? Exactamente, por ejemplo, allí está la foto al lado de Inés Justet, quien ostentó varios récords nacionales en su momento, pero inclusive el récord de jabalina le corresponde a un deportista de Río Negro, y bueno, en ese momento lo entrenaba Pascual. Todo allí en esa región, realmente Pascual era un referente y sigue siendo hoy en día un referente de consulta constante. Y este joven que vemos ahí abajo, este joven de negro, Melasi, ese tan Melasi, ¿qué disciplina practicaba en ese momento? Bueno, en realidad hacía 400 vallas y de vez en cuando incursionaba en 200 metros. El tema es que habitualmente son pruebas que son los días domingo y están pegadas. Entonces, estaba a veces complicado competir en una o en otra. Pero lo tratábamos de disfrutar y realmente se hacían largas. ¿Y durante cuánto tiempo fueron esas venidas a Montevideo a competir? Se nos fue. Ahí perdimos un poco. Ahí. Se nos fue. Toca un poco, Marcos, toca un poco el enlace del auricular. No, ahí te perdimos, ¿eh? Te perdimos de vuelta. No te escuchamos en este momento. Ahí estamos, sí, se nos fue. ¿Tú tenés forma de entrar por el por entrar por un celular directamente? Sí. Ahí estamos mejor, ¿no? Ahí. Ahí bueno, lo estás haciendo, está bárbaro. Sí. Perfecto. La verdad que decía que vine a estudiar muy joven a Montevideo, con 14 años. En aquel entonces había venido excelente, a militar. Y luego entré a seguir la carrera militar y entré a facultad de economía. Y ya obviamente seguí en Montevideo. Y esta parte que estamos mostrando ahora, esta faceta, también se mezcló mucho en tu vida, ¿verdad, Marcos? Porque es una familia, la familia Melasi. Dos grandes amigos allí, Rafael Gandulfo y Martín Aguirre Zavala, ex ministro de Ganadería. La verdad que son personas con las cuales compartimos muchos ideales, pero a su vez también una forma de sentir y de vivir. Porque digamos que la familia Melasi, no solamente en Cardona, sino en general en todo lo que es Soriano, ha tenido una gran participación a nivel de política. Sí, de servicio, de vocación de servicio, mis antepasados también se remontan a la fundación del pueblo de Cardona, de que lo fundaron los hermanos Doroteo y Miguel Cardona. Bueno, yo pertenezco a la rama de Doroteo Cardona, ya la fundación del pueblo, y el primer presidente de la Junta Local fue uno de los hermanos Cardona, ya el tercer presidente de la Junta Local de Cardona fue mi bisabuelo, y así siempre hemos estado involucrados al servicio, integrando distintas comisiones, clubes,
Y bueno, y la manifestación política también estaba presente y era parte de también de formar parte de una herramienta para generar cambios. Entonces, eso generalmente ha sido algo muy común en nuestra familia y realmente no hay almuerzo, no hay comida donde no se a veces analicen circunstancias de la realidad o se comenten cosas que sucedieron en otra época que también interesan a las nuevas generaciones. Es decir, entonces, en tu vida, básicamente, dos grandes temas: el deporte, la política y la vocación de servicio. Y eso, ¿cómo se van amalgamando? Porque tú decías, bueno, los viajes pasó la juventud y de repente los estudios fue que fueron dejando al atleta Melassi de un lado. ¿Qué fue lo que fue cambiando ahí para dejar un poco de lado las pistas durante unos años? Bueno, es interesante, es la vida misma, como a veces decimos, uno ya comienza, está estudiando, está entrenando, también después uno empieza a trabajar, entonces como que se van desplazando. Es más, en aquella época, cuando todavía no trabajaba y hacía facultad, iba a la pista, estudiaba teatro, estudiaba mímica, por eso cuando dijiste Marcel Marceau, y así uno se iba interesando en temas culturales, iba participando, y bueno, pero obviamente al ir aumentando la carga horaria a nivel laboral, uno se tiene que ir desprendiendo de determinadas actividades. Y bueno, porque además te tocó ser de la generación en la que justamente para estudiar tenías que venir a Montevideo. Que venir a Montevideo, ir a vivir una pensión, compartir el cuarto con otra gente, la verdad que uno crece, madura mucho en esos aspectos. ¿Y estudiaste las dos carreras por juntas en esa época o por separado? Administración y contador público. Es una sola carrera que existía en aquel momento, que hoy en día ya no existe, en el cambio de plan. Era una carrera de 5 años y medio que se llama licenciado en administración contador, o sea, vendría a ser un contador con un perfil gerencial. Y allí la verdad que nos sentíamos muy cómodos. Luego egresamos muy pocos de esa carrera. Luego ya vino el cambio de plan, y hoy en día son licenciaturas más pequeñas que apuntan a que las personas tengan que hacer una formación posterior para poderse especializar. Nosotros inclusive cuando teníamos la posibilidad de hacer alguna maestría, ya gran parte de lo que se daba en el primer año ya lo teníamos dentro del título de grado. Impecable. ¿Y te dicen vasco, me parece, o lo leí, no, por ahí equivocado? A veces uso boina, pero no, he tenido distintos apodos, pero justo ese todavía no. No es el caso. ¿Sí fuiste edil por tu localidad o por Soriano? Sí, fui edil departamental en el departamento de Soriano, en la junta departamental, y un periodo, la verdad que también una oportunidad de aprendizaje muy buena, que es así, era bastante complejo porque tenía que viajar. Yo ya estaba obviamente trabajando en Montevideo y viajaba. Y además los ediles son honorarios, así que es un trabajo de servicio más que nada. Sí, y de billetera. Porque, obviamente, por ejemplo, cuando terminé las actividades de la junta departamental, me tenía que quedar a dormir en Mercedes para después en plena madrugada poderme tomar un ómnibus y poder regresar. Y bueno, pero uno lo hacía con mucho cariño, uno se compenetra en esas cosas. Me tocó integrar la Comisión de Cultura y Juventud y Deporte, y la verdad que uno trata de hacer sus aportes y luego con el tiempo va siguiendo los temas. La verdad que esas son etapas realmente muy lindas que atesoramos y que a su vez en lo posible siempre compartimos la experiencia que nos tocó.
Increíble. Marcos, yo además admito que preparando la entrevista me di cuenta de tus facetas atléticas, que yo desconocía toda esta historia del presidente de la Confederación, justamente, que realmente ha sido y conoce el atletismo desde dentro. Porque la verdad que no te recordaba en pista o en calle, pero sí hay evidentemente una movida. Y le voy a pedir a mi compañero Santi si me pone en imagen un resultado de carrera, a ver si lo voy a agrandar, a ver si se ve. Resultado de carrera 2016, todavía no integrabas la confederación, porque creo que la integración fue por mitad de año 2016. Exacto. Y tengo acá pusieron Relassi, pero uno imagina que es Marcos Melassi, que terminó noveno en varones en una de las primeras desafíos Dos Arroyos, en la distancia más corta de 11 kilómetros. Un Melassi que puso por arena en 54 minutos en una carrera justamente de arena durísima, que termina justamente en esos médanos increíbles de la carrera que han diseñado los amigos de Halcones, que termina justamente en el arroyo, en la zona del Pinar. Contame un poco cómo se vuelve a correr ya como atleta máster. Bueno, ¿cómo es eso? La verdad, es muy complejo. Lo he hablado con muchos exatletas. Volver a practicar deporte nos queda como un golpe cuando uno deja de competir, porque no concibe el deporte que no sea competitivo. Y uno no compite si no está en forma. Y en esa etapa, por ahí, por esos años, la verdad que a veces uno se sentía por un tema de salud que debía de empezar a hacer alguna cosa. Recuerdo en esa misma carrera haberte visto sacando fotos. Por suerte, se ve que lo buscaste. A ver, no, pará. Ya que no da el pie, ya lo tenemos. Discúlpeme, presidente, pero esta foto la sacó un servidor. Esta foto la saqué yo. Pero mira qué salto, mira qué salto. Salto, nótese, salto y pose para la cámara, ¿no? Porque registramos sí. La cámara en el momento. Sí, bueno, sí, y ahí se nos colaba una imagen de la parte gerencial, ya de la parte del directivo de la Confederación. Pero sí fue una época esta, 2016, donde se notó que hubo un intento de volver justamente, de estar activo. Y si no me recuerdo mal, fue un torneo justamente en homenaje a este profesor que tú hablabas, Pascual Caroso, en donde te vio justamente volver por las pistas de Montevideo, ¿verdad? Exactamente. Nos juntamos varios exatletas del Club Remeros Mercedes y quisimos homenajear a Pascual, y nos integramos inclusive a Sabur con un club que se llama Centro Atlético de Soriano Pascual Caroso, para homenajearlo a Pascual. Y la verdad que es algo muy bueno poder encontrarse con gente que hacía años, que realmente décadas que uno no veía, compartir parte de la pasión y en realidad ir a competir, pero para divertirse. Pero eso obviamente lleva un cambio importante. Y con respecto al salto... Mira, ahí lo tenemos. Mira, ahí estás en la foto con tus compañeros. Exactamente, sí. Que y Pascual Caroso es el que está al lado tuyo. Sí. Está Pascual, está Zapata, está Inés abajo, hay varias, Karina, hay varios ahí que están. Bueno, te pisé que me querías decir algo de la foto del salto. Sí, contame. Del salto, que aquel decía de la pose. Porque la primera vez que competí en pista, yo no recuerdo bien si no fue en el año 88, y en 2000 con obstáculo, como para arrancar. Sí, no. Pista de Carbonilla, en la pista de Parque Valle, realmente tenía un susto bárbaro. Y yo decía, yo tengo que llegar, no importa, si llego 3 días después... pero yo tengo que terminar. Entonces, obviamente, largué con ese desafío de llegar un día realmente gris, muy feo. Y entonces, como había pocos participantes, en la misma carrera largaron la gente que corría, creo que los menores que corrían 1500, ajá, y un mayor que corría 3000 con obstáculo. ¿Está? Un flaco, alto, rubiecito.
Uy. Sí, vos estás cabeceando porque te imaginás quién era. Creo que sí. Sí, Ricardo, un tal Ricardo, era. ¿Sería? Sí, Ricardo. Sí. ¿Te podés imaginar que él, obviamente, largábamos de puntos distintos? Lo vi pasar como dos o tres veces. No sé cuántas sí, vueltas sí, me sacó. Sí, yo sí. Corrí 2.000, he corrido 3.000. Pero yo he corrido, obviamente, por ejemplo, un 10.000 metros en una carrera donde uno de los hermanos Cuestas, Martín Cuestas, hizo una de las mejores marcas, un 29.54, que creo que él tiene una más abajo de esa, pero, ajá. Y sí, en un 10.000 metros me pasó como 6, 7 veces, imagino que igual en un 1.500, un Ricardo Vera también una vueltita sacó ahí, pero no, pero qué oportunidad, qué increíble, además es un gran ser humano, Ricardo Vera, siempre sí. Muy, muy proclive a todos, a estar a una buena charla, o sea, siempre en la humildad, bueno, es un don de persona muy increíble. Es más, pasan los años, y quizás allí en la época de aquella otra foto, en el 92, por allí, me había dado por también sumarme a escribir unas líneas, ¿no? Ajá. Un pseudo periodista, ¿tá? Y para la revista de la facultad, que teníamos los estudiantes en la Facultad de Economía, casualmente viene Ricardo Vera a Uruguay, nota Ricardo Vera, foto con la señora, etcétera, etcétera, que... mis preguntas, obviamente, por el Ricardo, todavía las está sufriendo, pero... y ahora con los años nos hemos reencontrado y la verdad ha venido que un par de veces, necesita, sí. Y estoy seguro que va a estar muy cerca de la CAO un buen tiempo. Y además es muy generoso porque cuando han ido los uruguayos a competir a España, él los va a ver. Él fue a alentar, por ejemplo, al propio Santiago Catrofe, que cuando él lo estuvo cuando le bajó el récord y alentó que bajara el récord. Sí, sí, sí. Una cosa sí, increíble. Sí. Pero acá estoy viendo otras imágenes, ajá, estimado presidente, donde ya hay otro tipo de carreras y acá se lo ve mucho más cercano en el tiempo. Un combo Colonia, sí. 10K. sí, una época que parte una forma de incentivar ese proceso de retomar el estado físico, de bajar algunos kilos, lo veía como algo muy oportuno hacerse unas pequeñas mediciones. Es decir, uh-huh, bueno, lo único que uno sabe es medirse contra un reloj. Entonces participé en alguna oportunidad del campeonato combo de Colonia, departamento por el cual tengo una gran admiración. Supe pasar mis veranos de la niñez y de la adolescencia en el departamento, y bueno, realmente lo disfruté mucho. Tienen un sistema muy interesante, que algunas de estas pautas hemos visto para la Confederación Atlética, pero en aquel momento iba a disfrutar. Obviamente, luego que ingresé a la Confederación como directivo, entré a obviamente a dedicarme más de lleno al tema dirigencial, pero realmente son situaciones que bueno, y que está bueno, ¿sabes qué otra cosa, Marcos? Que sí, algo que te pasa a vos, que te vean tus hijos. Claro, es un orgullo, además eso ya, porque una cosa es que tú le cuentes que habías ido a la pista y habías competido cuando joven, y otra cosa es que te vuelvan a ver y que tengan un recuerdo de ellos mismos en persona, de competir, de llegar contigo a alguna carrera. Entonces, ese tipo de circunstancias, está bueno compartirlo en familia, que los hijos vean que no hay edad para hacer determinados tipos de sacrificios, y bueno, pero abonando a eso, es también que uno lo trata de compartir. Bueno, y decíamos, y ahí llegamos de vuelta a la carrera de Halcones, de qué grupo del cual soy fundador, después grandes amigos han quedado ahí y me encanta lo que están haciendo. Es un proyecto que lo vi desde antes de que surgiera, porque esta idea de la carrera Dos Arroyos es un sueño que tenía un amigo, Jorge Dobat, de justamente organizar algo entre los Dos Arroyos, el de Montevideo y en Pinar, donde él se localiza, y realmente es un proyecto que ha crecido mucho, que tiene un fin benéfico, porque dona justamente gran parte de lo que se recauda para EMUR, la asociación que trabaja con la gente que tiene esclerosis múltiple,
y que hace una labor increíble difundiendo justamente lo que realizan algunas fundaciones que a veces quedan en el anonimato. Entonces es un gusto haber visto, que yo no me acordaba de haberte visto y fotografiado en esta carrera, así como en otras que justamente ver a un presidente de la Confederación que realmente tuvo justamente participación activa. Pues si no, uno dice, bueno, sí, es el tesorero, está porque entró en la Confederación porque era el tesorero y tenía un vínculo con, o ¿cómo fue esa entrada a la Confederación? ¿Cómo fue el contacto de nuevo al atletismo? Bien, un apuntecito sobre la gente de Desafío Dos Arroyos. Son unos héroes. Sí, sí. Realmente lo que hacen son unos fenómenos. A partir de este año, ya el año pasado, pero de este año, con el tema de el trabajo que hacen durante las carreras, es algo fantástico. Nosotros hemos tratado de institucionalizarlo en la CAU. Tú estuviste presente en el reconocimiento que le hicimos a fin de año. Vi que en febrero ellos eran justamente nominados por la CAU como Pacers para la carrera de la Arequita, que yo después no pude estar, pero cuando fue cambiando en febrero y marzo, fue una pena justamente porque fue una de las primeras cosas que empezaron a caer. Y si no me equivoco, la primera carrera que no se pudo hacer fue justamente la Correa de Montevideo, y la segunda carrera que no se pudo hacer era una que tú habías estado en el lanzamiento, que era una fecha de Mercedes que iba a sacar la Confederación. Efectivamente. También obviamente iban a ir la gente del Grupo Dos Arroyos, los halcones, a trabajar de Pacer. Realmente era parte de un trabajo que venimos haciendo de la apertura de la CAU a todo el país. Este año también iba a haber carreras en Tacuarembó, reeditando algunas de las carreras tradicionales que se hacían allí. Realmente estamos abriendo el abanico al interior del país con nuestras carreras. Obviamente todo lleva su tiempo, hay que encontrar, la verdad, grupos que se comprometan a hacerlo. Lo de Mercedes yo creo que se va a transformar en un clásico llegado un momento. Es más, para esa carrera ya teníamos comprometido a algún atleta internacional que iba a ir a dicha carrera. Entonces, era un gusto que entrara a transformar un nuevo clásico y que la población empiece a ver espectáculos que de otra forma no puede acceder. Y conocer lugares que además, porque a ver, en este momento estamos en el proyecto de juntos de Santi conmigo, de tanto Running Radio como Recorrer Uruguay, pero cuando yo puse el logo de Recorrer Uruguay, pensaba justamente que uno corre, recorre y aprende y conoce muchos lugares. Y precisamente Mercedes, la primera vez que yo fui a correr a Mercedes, fue la primera edición que hizo la empresa Bimbo. Entonces, el trabajo de público-privado a veces, porque ahí justamente fue un contacto que tuvimos con Saraus, el que era secretario de deporte, ¿sí? Con un gran trabajo de fomentar una carrera en un lugar que era muy distante de Montevideo, cuando la mayoría de los atletas tienen que viajar y cuesta. Entonces, fomentó justamente para que Halcones trabajara, sacando ómnibus para promocionar que fuera la carrera ahí. Y funcionó tan bien que llevamos incluso a los keniatas que estuvieron acá un tiempo, un par de keniatas que estuvieron en Montevideo, alojados mediante otro atleta gran el cirujano Jorge Pereira, que los alojó acá en realidad en Canelones, y estuvieron justamente dos keniatas, que uno era un poco más élite que el otro, pero bueno, estuvieron un tiempo, lo llevamos justamente a Mercedes, y ahí empezó un desarrollo importante. Al año siguiente le interesó la propuesta a la agrupación y ahí trabajaron en forma conjunta. Entonces pasaba este año que justamente capaz que coincidía la fecha de esa carrera que tú decías que se iba a alargar de la CAU con una semana después una de las primeras fechas de la agrupación justamente en Mercedes. Por suerte, al final, de las pocas cosas que la pandemia justamente permitió es que no colidieran esas dos carreras, porque las dos justamente estarían bueno que se realizaran en épocas distintas. Justamente, entonces, yendo un poco a la metier que te
solicitábamos la entrevista hoy era porque viene este torneo y viene en un momento muy, muy curioso, porque ha llevado mucho tiempo la habilitación de los protocolos, como es entendible, porque todo protocolo lleva su proceso de analizarlo, de razonarlo. Pero tanto ustedes en la confederación como la agrupación por su parte fueron a una reunión en junio para justamente presentar sus protocolos. ¿Qué presentó la CAU en ese protocolo, en esa instancia? No, en esa instancia iba a presentar la agrupación, presentaba su protocolo. Nosotros fuimos invitados. ¿Y tú estabas? Perdón. ¿Y ustedes estaban como rectores del atletismo nacional? Claro, estuvimos invitados por la Secretaría para estar presentes en dicha reunión. Ese fue el por qué estábamos presentes en dicha reunión. ¿Cómo? Ojo, hemos estado invitados en otras reuniones. Nosotros pensamos que como que las dos entidades habían presentado sus protocolos de actuación para poder desarrollar actividades. La CAU elevó protocolos. Entonces, ¿qué sucede? El tema de los protocolos, nosotros hemos ido presentando protocolos. El tema es que, más allá que la SENADE pase por estudie los protocolos o las distintas propuestas, el Ministerio de Salud Pública, después está, luego de que se estudian, o si tienen que hacer correcciones o no tienen que hacer correcciones, está el momento en el partir del cual se habilita, que son dos instancias totalmente distintas una de la otra. Lo que estamos viendo hoy en día es que los comunicados se están dando a partir de esta fecha se habilita tal actividad. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Ahora, el tema, Marcos, es que hoy en día tenemos algunas actividades a la espera, ¿sí? Que si bien pueden tener alguna fecha prevista de evaluación para ver si se comienzan a trabajar o no. Pero estas cosas, obviamente, no son resortes de la CAU. ¿Sí? Nosotros podemos aportar información, pero las decisiones las está tomando, obviamente, el gobierno. Nosotros simplemente aportamos distintos elementos, no es más que eso. De todas formas, yo estaba leyendo una entrevista que te hicieron hace poco y tú comentabas justamente que una de las fuentes de financiamiento de la Confederación, a ver si no me equivoco, ayúdame en el repaso. Dale. La ex IAF, o sea, la World Athletics, aporta algo anualmente a la Confederación. Exacto. Sí, otros serían los aportes olímpicos. ¿El Comité Olímpico es otro? Comité Olímpico, sí. La SENADE. Y por otro lado, las carreras de calle. Las carreras de calle y la generación de fondos propios. El pago de la cuota social de las afiliadas. Los sponsors. Los sponsors, las carreras de calle. Justamente a ese punto del presupuesto. A ese punto, justamente, de repente queríamos justamente consultarte. Si una de las fuentes de ingreso son las carreras de calle, para la Confederación, ¿no sería interesante tratar de buscar una forma de viabilizar protocolos, no de carreras masivas, sino de carreras por franjas, por categorías, porque también la Confederación precisa tener esos ingresos? Porque el pago del canon te apoya a ti para que tú puedas presentar atletas luego a torneos internacionales, a llevarlos a Panamericanos, a Juegos Olímpicos. No es el único ingreso, como hablamos recién, pero si es uno de los ingresos, las carreras masivas pueden aportar de repente un ingreso que saque un poco la soga del cuello. Porque la CAU tiene que pagar sus jueces, tiene que pagar los torneos, el torneo lleva realmente un desarrollo de dinero que tú justamente como ex tesorero y como contador sos el más indicado para poder comentar que realmente lleva su erogación. Entonces, los ingresos en un año que es tan complejo podrían mejorar si la CAU también presentar algunos protocolos para que algún tipo de carrera de calle se habilitara con todos los máximos cuidados de protocolo. ¿Hubo algún intento de presentar protocolos justamente apuntando a lo que dice Marco sobre el tema de las actividades en calle?
Bueno, se ha trabajado en estos aspectos, inclusive he estado en contacto con distintos tipos de organizadores de eventos, y obviamente aquí hay algunos elementos como que obviamente las reglas tienen que ser parejas para todos, y muchos están viendo el resto del año bastante complicado. Hay un tema de la ecuación económica de los organizadores, ya sea por la cantidad de personas que podrían llegar a participar, también por los cuidados o los gastos extras que también se entran a generar. Es como A ver si es me un explico. combo de cosas, ¿no? Realmente es Si un en vez combo de de una cosas. carrera de 1.500 personas, tienen que ir 3 veces menos, el organizador dice, yo no puedo llegar a la cuota mínima para poder organizar la carrera y no perder plata. Exacta, sí, hay un punto de equilibrio que es lo que se le llama. Obviamente hay otros que están en otras circunstancias y dicen, mirá, yo 300 personas puedo. Por ejemplo, la gente de trail, cuando estuvimos trabajando y tomando las recomendaciones internacionales en el área, veíamos que allí lo que se podía hacer era tandas de a 100 con determinadas consideraciones, pero obviamente esas 100 personas corrían, volvían, tomaban sus cosas, se retiraban del lugar y una segunda tanda podía llegar a volver más tarde para, en el medio se higieniza, etcétera, etcétera. Ese tipo Perdón, de cosas, te lo estoy diciendo como algo bien de Sí. laboratorio, que los vehículos a 500 metros, etcétera, etcétera, que son circunstancias siguiendo ciertas pautas. De luego, en otras actividades también está la ultramaratón. Hay determinadas actividades que, si te soy sincero, y Sí. tengo la esperanza que vuelvan a correr este año. Lo que sí también tenemos claro, que vamos transitando un camino lógico, o medianamente lógico, por ejemplo, la habilitación esta de la pista, que es un caso como de laboratorio, está cerrada, es impúblico, tiene una serie de pautas, es más, inclusive para la gente, hay unas pautas para las personas cuando viajan hacia la competencia, hasta ese punto se ha tomado Y eso algunas fue lo que se estrictas medidas. probó la semana anterior. Se hizo un testeo de cámara de llamada con dos pruebas, ¿no? Que fue en Hicimos 800 y en un 1.500. testeo. Hay una serie de cosas que estuvimos analizando, que algunas están bien, que otras son para mejorar, y por suerte las hicimos. Estamos trabajando en eso. Y lo que yo te decía era, por ejemplo, el comunicado de la SENADE dice pruebas cortas. Y tuvimos Sí. que ir a preguntar a qué le llamaban pruebas cortas. Claro. Y en este momento, claro, porque a veces las personas que redactan no están obligadas a saber del deporte. Exacto. Y es hasta 1.500 metros. Y ahí el vínculo con la SENADE es Daniel Sarmiento, es Eduardo Bueno, Ulloa. depende el porque yo siempre digo que en estas cosas hay temas urgentes y hay temas importantes. ¿Sí? Y hay cosas, bueno, depende del nivel jerárquico, es hasta dónde se toman cierto tipo de decisiones. Obviamente, debo reconocer que la comunicación con Daniel es muy buena, o realmente es muy buena la comunicación con Daniel, intercambiamos información casi a diario, lo cual está permitiendo avanzar rápidamente, porque hay temas que tal vez se lo planteo y él me dice, no, sobre esto no decido, lo tengo que consultar, pero o me dice, mirá, comunícate con Ulloa y allá molesto a Eduardo El y director si de está, deportes federados. claro, ese coordinador de deportes federados, bueno, y si pasa él, o si está fuera de su ámbito, lo pasa a otra persona. También está bueno
el hecho que nos hemos reunido varias veces, con las autoridades máximas de la Secretaría de Deporte, tanto con Pablo Ferrari o con Sebastián Bauzá, que obviamente ellos también en estos meses les tocó una situación bastante movida, porque asumieron los primeros días de marzo y ya 10 días después estaban con el tema de la pandemia y ya su actividad y urgente no era el deporte, sino colaborar con el Mides, los refugios, todo aquello que estuvimos viendo, que la distribución las familias de carácter, del fútbol infantil, sí, ahí va. Exactamente, entonces, exactamente. Y después tratar de reacomodar. Y hoy en día, también ahora en estos días se entregaron lo que es el presupuesto quinquenal. Es decir, ha existido una serie de eventos que ellos han tenido que sortear, y dentro de esos eventos que han tenido que sortear, bueno, medianamente nos han atendido con la mayor disposición, y bueno, no siempre con el mejor resultado, pero es parte del sentarse a conversar. Ahora, lo que estábamos viendo justamente recién en pantalla es esa primera reunión que tuvo justamente la agrupación presentando su protocolo. No quiero entrar justamente en campo de lo que sería la agrupación en sí, sino de en qué medida, como te comentábamos, dado que también podría ser un ingreso para la CAU, la fuente del canon de las carreras de calle, trabajar en forma conjunta o trabajar a la CAU en un protocolo para unas determinadas carreras, como tú decías, de 100 personas o que fueran por categorías, y que no necesariamente fuera, que hubiera un tope, por ejemplo, de público determinado, que fuera a lo largo de una jornada entera, que, por ejemplo, si yo largo una categoría de 40 a 45 años, que es una bastante acotada, y ahí tengo de repente 100 personas, y bueno, la largo, tengo 15 minutos, esa gente hace un circuito, va a llegar a otro barco diferente, no se van a acumular. Esos tipos de protocolos que podrían ser muy cuidados, ¿tú crees que tienen andamiento para este año, que no van a llegar hasta después de la vacuna? ¿Cuál es tu posición o tu pensamiento al respecto de ese tipo de carreras? Bueno, no puedo decir que tenga una posición. Sí, me parece que puede ser el camino por el cual se van a ir desatando este tipo de situaciones. Con un número acotado, que va a ser, tiene que ser un número seguramente, como decís vos, en torno a 100 personas, en horario extenso, que la llegada y la largada sean en distintos lugares. Por ejemplo, San Felipe, año no, la CAU no está pensando en San Felipe. En realidad nosotros no lo organizamos a San Felipe, la organiza la Intendencia de Montevideo. Pero el vínculo con Daniel Leite ha sido muy bueno, toda la gestión anterior. Daniel es una persona exquisita, a la cual realmente queremos y apreciamos mucho. Hemos trabajado bien, muy bien hemos trabajado con Daniel. Como todo, a veces nosotros podemos tener opiniones encontradas, pero totalmente conversables, y siempre le hemos encontrado la solución a los temas. Inclusive, tratando de generar cosas nuevas. Pero San Felipe, yo tengo mis... Ya no pueden ser las carreras esas multitudinarias que veíamos antes. Eso seguro. No, tendrían que ser como oleadas de 50 personas, claro. Que además en 10 kilómetros, largando una travesía desde Carrasco hasta Punta Carretas, hasta Trubil, claro. Evidentemente se van a separar. Si vos las largás cada 15 minutos, por ejemplo, una tanda de 80, 100 personas... se van a desperdigar rápidamente, porque una categoría... Seguramente durante el transcurso de esa distancia se desperdigan, como decís vos, pero eso va a llevar a que se junte gente en las calles o que el punto de largada se amontone el tránsito, no sé. Hay otros aspectos que a tener en cuenta que han de ser salvables. Capaz que la carrera, no sé si tiene que ser en la Rambla o el punto de largada tiene que ser en otro lugar, pero ya aquello de el show
que representa la llegada, no, con sí, música en vivo, pantalla, con animadores, que congrega gente, que es algo fantástico, que realmente lo disfrutamos. Todo eso no va a poder ser. La premiación, el podio, ya no lo podemos hacer. Ahora, igualmente ocurre que hemos visto con Santi en las entrevistas anteriores, es que lo que estamos viendo igualmente, tanto los domingos, por ejemplo, con la Rambla abierta, lo que vemos en los grupos de entrenamiento, lo que vemos en la propia pista de atletismo, que los grupos supuestamente deberían tener un protocolo de distancia y deberían ir determinados atletas, y tú ves las fotos que ellos mismos se sacan y no están manteniendo ninguna distancia, ningún protocolo, ningún barbijo a veces en muchos casos. O sea, como que la realidad es una, y la máxima del protocolo, aún garantizando de que la carrera pueda tomarse con determinados cuidados, que no haya público, que la gente llegue y ya, decir, no, haya gente, voluntarios que disgreguen a la gente rápidamente para que no se concentren, que no haya premiación, que no haya espectáculo, que se pueda realizar de alguna forma. Es como que hay como mucha distancia entre lo que está pasando realmente, que están habiendo, estoy viendo en redes toda esta semana, que los organizadores anteriores ahora no llaman carrera, pero están llamando entrenamiento, pero es lo mismo que la carrera. Tiene hasta fotógrafos como la carrera, tiene servicio de hidratación como las carreras, es todo igual que la carrera, sí, hasta los afiches son iguales que la carrera. Convengamos que incluso en alguna de ellas también hasta podio hubo, y hubo que pagar como una inscripción. Cobrado. O claro, una participación para el entrenamiento. Bueno, entonces como la confederación es el rector del atletismo, se está dando, creo, algo que es que como no se están avalando las carreras, los organizadores las están haciendo estos entrenamientos, y yo tengo el temor de que este entrenamiento, como no es una carrera y no va a tener supervisión, luego se vaya como propagando. Si ven que se puede hacer y nadie le dice nada, esto se va a ir ampliando, y es peor que hacer una carrera con protocolo. Pues si yo hago una carrera con protocolo y me va a caer alguien a supervisar, voy a tener mucho más cuidados. De hecho, es lo que está pasando. Claro, es lo que se está dando. Claro. Justamente ya la propagación de esos eventos va creciendo. Porque justamente se le van agregando ítems que cada vez se parece más a lo que eran las competencias de antes, a lo que realmente es un entrenamiento grupal o algo similar, que no llega. No, y Santi y Marcos, realmente son cosas, es muy atendible. Como decía, yo creo, presumo que la solución a las carreras de calle van a ir por ese lado, ¿tá? Por largar en un lugar, llegar a otro, dispersarse en números muy, muy acotados. Tiene que ser una regla pareja para todo el que organiza una carrera de calle, así sea en Bella Unión, en Durazno, en Montevideo o en el Chuy. Y no importa si cobraron la entrada o es a beneficio de un vecino que se le incendió el rancho. Tienen que ser para todos iguales. De lo contrario, no deberían ser habilitadas. Exacto. Tenemos la otra circunstancia, que lo que mencionabas, hemos visto publicaciones de distintos tipos de entrenamiento que en realidad configuran la definición de evento. Cuando alguien convoca, ya el hecho de convocar, es más, no soy abogado, pero... Sí. El hecho de convocar ya te transforma en un evento. ¿Ah? Porque yo puedo convocar por las redes para juntarnos el 18 de julio a hacer una mateada, y esa mateada se transforma en un evento. ¿Ah? Si yo convoco, por el medio que sea, para un entrenamiento en Calamuchita, y ni calar que si le cobro, es un recontra evento. Pero aparte, lo peligroso es que muchos de estos eventos tal vez no brinden las garantías de un verdadero evento. Es como hacer un baile clandestino. Seguramente las puertas abren hacia adentro y no hacia afuera, como lo exige Bomberos. La electricidad va a ser una conexión, una unión de cables. Y aquí, por ejemplo, hay algo muy claro
que cuando hay un evento, de, por ejemplo, una carrera de calle, hay una ambulancia. Y en estos tipos de lugares, yo no sé si hay una ambulancia. Y dudo que exista una ambulancia. Un organizador de carreras de calle, de carreras, me comentaba hace un tiempo que desde una empresa de estas que presta servicio de emergencia, le decían que hoy en día era casi imposible hacer una carrera de calle, porque ellos no podían destinar una ambulancia a estar parada una X cantidad de horas cuando hay una emergencia sanitaria. Y que a su vez cada ambulancia hoy en día está equipada para el tema del COVID. Y vos tenerla parada 5 o 6 horas por si a uno le da un calambre, un esguince o un infarto, realmente les complica la vida, porque el personal de la salud está muy expuesto, inclusive está muy acotado, porque muchos de ellos hoy en día están con restricciones porque trataron a una persona con COVID y ya quedan aislados X cantidad de días, etcétera, etcétera. Realmente, Marcos, es difícil. Es una situación muy complicada. Y eso, también hay un tema, que es quién tiene que realizar el control. No es la CAU, son las intendencias. Espectáculo público es la que tiene que ir a esos lugares y controlar que si hay un evento autorizado o no hay un evento autorizado. Por ejemplo, salubridad. Porque lo que están prohibidos son los espectáculos públicos. Sí. La salubridad tiene que ir a ver si ese lugar donde se está haciendo un evento cumple con las condiciones o no. ¿Sí? Entonces, es complejo. Es complejo y entiendo, puedo llegar a entender, no a compartir, la necesidad que puede tener un organizador de llevar adelante un evento. Estamos viviendo una situación compleja que el trabajador, los trabajadores, podemos estar sufriendo consecuencias complejas con respecto a los puestos laborales. ¿Sí? Entonces, realmente hemos visto, y todos conocemos gente, que se ha logrado reinventar en este tiempo. Otros no han podido, ¿no? Pero también pasa en otras actividades. Realmente, y lamentablemente es así. La Confederación, por último, en el tema de carreras de calle, generalmente no es la que organiza, sino la que apoya con su marca y su calendario al privado que tiene justamente la intención de hacer una carrera, o porque es regional, porque es internacional, o simplemente porque quiere exponer o promocionar una marca en, no sé, supongamos en Montevideo. Entonces va a la CAU y busca el aval, y por supuesto que la CAU recibe a cambio la parte del canon por cada corredor que compite y cada chip que se utiliza. ¿No le sirve también a la Confederación armar la Confederación alguna carrera con su protocolo, con su cuidado, en un lugar cerrado, más limitado? Por ejemplo, Parque Valle es más fácil de cerrar, se cierra para el ciclismo, por ejemplo. Entonces, si yo de repente hago una carrera corta, muy corta, 3 vueltas al Parque Valle, uno imagina tenga ahí 8 kilómetros, por ejemplo, y uno lo puede cerrar, lo puede limitar, puede trabajar, y la Confederación como organización va a tener justamente mejor ingreso porque la organiza ellos, o sea, la organiza la Confederación y no un privado que se queda con otra parte de la entrada. No, es muy buena idea lo que en algún momento decía, las reglas que tienen que ser pareja para todos. Si lo organiza la CAU, obviamente puede tal vez tener mayores ingresos, también tiene que asumir ciertos riesgos. ¿Sí? Y está bien. Y te soy sincero, que se organicen carreras y que tengan un margen de rentabilidad, me parece perfecto, porque hay gente que le pone empeño, que trata de que su producto seduzca al consumidor, y bueno, ese tipo de cosas están muy buenas. Lo de la CAU, cuando vos me decís
torneos a veces oficiales, obviamente también se le solicita al organizador, o así lo organice la CAU, otro tipo de también de garantías para el evento, que cuente con jueces, que la distancia esté medida, etcétera, etcétera. Pero realmente estoy muy deseoso de que las carreras de calle vuelvan, pero va más allá de lo económico. Sí, hay una percepción que cuando termine el invierno, o de acuerdo a lo que vaya pasando en otros países, vamos a ir viendo más con más facilidad el tema. Realmente creo que se libere un poco. Mira, días por atrás su parte, estuvimos en una charla de la sí, pero Senade igual anticipó, si no me equivoco, Eduardo, anticipó como que este año él no veía que ninguna carrera fuera posible. De forma un poco más tajante. Y bueno, esperemos recibir buenas noticias, porque por ejemplo, con el respecto al entrenamiento individual, nosotros en alguna reunión que habíamos tenido con ellos, lo visualizábamos en junio y al final se adelantó 15 días. Bueno, es verdad. Esto esperemos poder adelantar los procesos, pero hay que esperar realmente qué pasa. Argentina está muy complicada, yo qué sé, hay una serie de cosas que... Pero Argentina, sin embargo, tú sabes que le estaba contando a Santi que Argentina ya está haciendo en muchas provincias, en Catamarca, por ejemplo, se hizo una carrera la semana pasada, pero una carrera que tú ves nada, es increíble, acá se está haciendo gran cuidado, y es increíble, en algunos lugares de Argentina que están disparados de COVID, han vuelto. Y acá lo que me llama la atención es que, no sé si tú has visto esta semana, pero ha habido carreras de mountain bike, hubo carreras de ciclismo en Maldonado la semana pasada. Sí, hay una cantidad de carreras que están apareciendo sin autorización. Entonces se ve que tampoco ni la intendencia ni tampoco las federaciones respectivas de esos deportes están. Es como viste, como los monitos. Entonces, claro, nadie ve, y de a poquito la gente se va abriendo, pero el riesgo es ese, porque, como tú decías, no es lo mismo contar con una ambulancia en una carrera y unas supervisiones y una garantía para la carrera, a decir, bueno, no, es un entrenamiento, y todo el mundo sabe que es un entrenamiento, y concurren, y tienen que pagar, que abonar, le garantizan incluso hasta los fotógrafos en muchos de ellos. No, es un lugar a dudas, es algo complejo, inclusive. Y esto es una percepción también. Creo que en el momento que estamos en elecciones, rumbo a las elecciones municipales, lo que sea, supongo que muchas autoridades están enfocadas en otras cosas. O yo muchas veces digo que Uruguay es un país maravilloso, que inclusive tiene legislación y regulaciones realmente, nada que no le tiene que envidiar nada al primer mundo. Fallamos. Y es en lo que nos transforma en tercermundistas, es en los controles. Porque cuando uno controla, tiene que sancionar. Y realmente a veces sentimos, o podemos sentir, sí, realmente que muchas veces se tiene miedo a sancionar. Es esa mi percepción, totalmente personal, que es la que a veces nos hace estar un poquito más atrás. Pero a ti no te llama, por ejemplo, tenemos legislado. A ver, nosotros estamos acá conociendo un poco de atletismo, pues estamos inmersos en la actividad de hace mucho tiempo. Pero una persona de afuera, si empieza a ver las habilitaciones que se están generando, ¿no? El rugby. El turf, porque el turf depende del Ministerio de Economía y Finanzas, por eso el turf fue el primero en aparecer. Pero también hay un interés muy fuerte en economía de la habilitación del turf, porque también hay una cantidad de apuestas y un ingreso importante al Estado. Deportes de contacto ya se han habilitado, porque yo he visto fotos de chicos de colegio jugando al rugby, uno amontonado arriba del otro. Hay deportes de contacto de fútbol de salón, fútbol sala que está habilitado dentro de un espacio cerrado. Entonces, lo que a veces llama, no es el tema de por qué la Confederación no está tratando de ayudar al protocolo de la carrera con tandas ni categorías, sino
cómo es que algunos deportes, si ejercen una determinada presión, son habilitados y otros que son al aire libre, porque tú decías, por ejemplo, a ver, está bien, carrera de calle más complejos, masivas, es más difícil, la ambulancia, etcétera, pero el trail podría estar habilitado. Tú estuviste muy presente y en forma muy activa cuando fue el sudamericano de trail justamente en Minas, en La Valleja, y con una gran participación de parte de ustedes, realmente para que fuera una fiesta, para que fuera algo realizable, que se mejoró incluso al año siguiente, luego con una actividad particular, pero ahí se puede justamente trabajar mucho mejor, es al aire libre, las medidas se pueden controlar, requiere menos, menos herramientas, es al aire, la gente termina la carrera y se puede uno invitar a que no se acumulen, que no se haga la premiación ahí, el trail se podía habilitar primero, por ejemplo. Sí, pero eso de quién depende, de la Senada, de la Senada o del ministerio, del gobierno en sí, ¿no? Pero ahí la confederación, por ejemplo, no puede promover que se empiece a poquito con el trail y decir, bueno, las fieras me están matando, dice Marcos Melas, todo el mundo me reclama, escucho a la agrupación que se queja, escucho a la gente que quiere correr, la gente está corriendo efectivamente sin las medidas, y yo quiero que lo hagan con las medidas, me gustaría empezar de a poco y demostrar que hay una señal de parte de la confederación. ¿No les parece, muchachos de Senada, de empezar con y hacer una actividad limitada, cortita, como esta que va a ocurrir, que ahora vamos a hablar de la pista, muy centrada, muy chica, limitada? Hacemos una prueba, un testeo, y nos dicen qué tal. No, personalmente, y también con los neutrales lo sentimos, que hay etapas y que ya algunas de ellas podrían entrar a darse dentro de los próximos meses. Es la opinión que tenemos, ¿sí? Obviamente la hemos conversado con las autoridades, no hay un... nadie se ha cerrado, decir, no, de ninguna manera. Se va evaluando. Hoy en día, como yo te decía, arrancamos por pista y en un ámbito casi de laboratorio, donde la distancia máxima que tenemos autorizada es de 1.500 metros. Así que eso es lo que te dijeron como pruebas cortas, era 1.500 metros. Exactamente. Entonces, nosotros, una vez finalizado inclusive este torneo, este meeting, le vamos a hacer las evaluaciones, nos vamos a reunir con ellos para compartir la evaluación, ir viendo, alargar distancias, y cuando seguramente estemos llegando ya a torneos completos, me parece que es casi un hecho que hay otras actividades que tienen que arrancar. A ver, por ejemplo, vamos a pasar justamente a la actividad esta de pista. ¿Tenés ahí en imágenes, Santiago? ¿Se ve algo o estoy en negro? Te digo que tenemos en imágenes por aquí. Bien, en imágenes tenemos acá al presidente de la confederación, quizás no sea actual, pero arremangado con ahí con la trapeadora, sacando agua, se ve un día de lluvia en la pista, pero está bueno justamente que el propio presidente esté justamente dando el ejemplo, como a veces hay que hacer lamentablemente en nuestro país, ¿no? Una competencia entonces en pista que tiene sus limitaciones, ¿va a tener supervisión en presencia de gente de Senade? Seguramente sí, estén algunas de las autoridades de la Senade presentes, ya sea el coordinador de pista, por lo menos sabemos que va a estar acompañando la actividad. Creo que esas cosas son importantes porque muchas de estas cosas, algunas son cosas que podemos corregir nosotros y otras que les corresponde, podría llegar a corresponder a ellos. Entonces, estuvimos viendo que se hizo que vamos a realizar. Estuvimos viendo que se hizo énfasis en un viejo reglamento, que realmente no se ha aplicado, o sea, algunos lo respetan, algunos entrenadores realmente siempre lo han sido muy muy responsables y lo han hecho, que por ejemplo una de las medidas que se pide es que el entrenador permanezca en la tribuna, cosa que no siempre se ha logrado en todos los torneos, que el entrenador permanezca en la tribuna y que no acuda mucha gente, que la gente
en todo caso se acude, también esté en la tribuna y seguramente haya separaciones en la tribuna. Es una tribuna bastante grande la de la pista. Es una tribuna grande, lo que nosotros estamos previendo. Primero, la habilitación es sin público. Bien. ¿Sí? Obviamente nosotros lo que pedimos fue que, no que exista público, sí que existan determinados acompañantes, como es el entrenador. Nosotros tenemos una participación muy alta de menores de edad, por lo tanto, que pueda concurrir alguno de los padres a acompañar a estos jóvenes. Entonces, hay otros chicos que van a venir, por ejemplo, en camioneta interior. Bueno, el chofer de la camioneta también pueda estar en la tribuna. Los muchachos van a... ¿Ellos van a tener medidas de temperatura, algo? Se va a tomar temperatura, tienen que llegar con tapabocas. Los chicos cuando entran a competir lo van a hacer por un portón, van a salir por otro. Lo de la cámara de llamada y la y el tema de la ratificación de inscripciones, le estamos cambiando la forma tradicional en la que se hacía, que el chico llegaba y se ratificaba. Bueno, aquí se va a hacer directamente con el entrenador, con un entrenador por club afiliado. Se va a hacer vía WhatsApp la confirmación de los atletas. A través de esa vía también se le va a informar que el atleta en qué serie compite, en qué anda a nivel compite. Entonces el entrenador va a ser el encargado de bajar esa información a su atleta. Y allí y así como te digo esto, hay otros detalles más que estamos tratando de evitar la circulación, la aglomeración y todo aquello que aquel trámite que una persona pueda hacer por más de una persona lo haga. Cuestión de también de reducir esa movilidad. ¿La cámara web de la pista está funcionando o no? La cámara web de la pista, te soy sincero, probé la semana pasada y la de Antel, no la vi que funcionara. Yo, te soy sincero, intenté parte de eso para ir verificando. Porque ustedes hicieron muy buenas transmisiones para, no sé si era un sudamericano que hubo justamente en la pista, o un Darwin Piñeiro anterior, que ustedes habían contratado una empresa que hacía una transmisión en directo, hasta con cámaras, con dron, y muy buen trabajo se había hecho. Sí, esa era de las locuras que, hablando de locura, ¿no? Que me llevaba Lionel de Melo. Ya empezamos a probar, porque esto del proceso del cual nosotros hoy en día hemos logrado firmar con alguna empresa, el tema de la sponsorización, también arrancó por ahí. Empezamos a trabajar la imagen de la CAU, no solo de cambiarle, mejorar el logo, hacer una página web, trabajar en determinados aspectos, en tener redes sociales, ese tipo de cosas, sino que veíamos que en los torneos, también por un tema de equidad, por ejemplo, los familiares de los atletas pudieran ver su desempeño en vivo y en directo. Claro. Obviamente eso lleva un costo. Pues, nosotros pensamos en esos jóvenes que vienen de Paysandú, de 33, de Rocha, de distintos lugares, que su familia lo pueda estar viendo. Y no tener que concurrir, además, incluso mejora. Exacto. Sí, entonces veíamos que eso tenía un costo. Entonces, la primera vez que lo probamos fue para los Grand Prix, La Trecita Puente y Darwin Peña Irúa, y luego ya a partir del año pasado lo empezamos a hacer para todos los campeonatos nacionales, no solo para los Grand Prix, sino para el Campeonato Nacional Sub-18, para el Campeonato Nacional Sub-20, para el Campeonato Nacional de Mayores, el Sub-16, hacer una transmisión por streaming. Obviamente tiene un costo, pero eso nos ha permitido acceder a empresas y decirles, mira, va más allá de cuánta gente yo llevo a la tribuna. La transmisión o tu marca se puede ver en forma simultánea en todo el país durante 3-4 horas. Entonces, inclusive hay algunas cosas fantásticas que los chicos al principio no se daban cuenta
estaban siendo transmitidos. Se te atravesaba, se te ponían a conversar al lado. Le decía que incluso estaba transmitiendo capaz que sería. Que no... Pero ¿qué sucedió? Si bien es un deporte menor, capaz que puede ser hasta de interés el primer torneo, capaz no para este ya, pero digo, pero al tener, por ejemplo, a Débora Rodríguez acá en Uruguay entrenando, es un atractivo. Yo he visto torneos donde ella participó acá, aún cuando ya estaba entrenando en otro lugar, y ha venido para Darwin Piñerúa, por ejemplo, y realmente trae mucha gente, porque los diarios la anuncian y la gente se entera y viene. Evidentemente en este caso no queremos gente, pero transmitirlo de repente por un canal o por un medio o hacer un convenio justamente por una forma de transmisión o asegurar una, no sé, tener la exclusiva de la transmisión para un canal determinado vinculado al deporte, también es una forma de poder promocionar. Puede ser muy interesante. Hablando de Débora, ¿va a competir este fin de semana o no? Bueno, todavía no está confirmado. Sí, está acá en Uruguay, va a competir en algunas oportunidades de acá a diciembre, que es más o menos cuando seguramente viaje a Estados Unidos. Por lo tanto, en estos próximos meses seguramente la disfrutemos en más de una oportunidad en la pista, lo cual es algo fantástico. Te termino de comentar lo anterior. Sí, sí, perdón. Y está bueno lo que vos decís porque es parte del camino que queremos transitar. Lo que yo te decía que al principio los chiquilines no entendían esa transmisión. Hasta que un día estando allí, justo era el Día de la Madre, el año pasado. Entonces llegan los 400 metros con valla y obviamente uno, tengo muy claro que se llega bebiendo oxígeno mal. Entonces uno de los chiquilines llega, trata de recuperarse, estaba ahí delante de la cámara y pregunta, ¿está en vivo? Sí. Mete la mano, saca un papel, lo pone delante de la cámara y decía, feliz día, mamá. Wow, qué increíble. Muy bueno. Y esas son las cosas importantes, porque está en vivo y además es que la familia, además queda un registro de todas esas cosas. Bueno, a tal punto. Es una buena inversión. Sí. Y después los chicos vimos que lo que hacen, toman la. Eso queda obviamente colgado, entonces toman el fragmento donde ellos corren y lo suben en las redes sociales. Inclusive a veces el relator, que es Ever Viera, el múltiple campeón, dice, ahí viene corriendo fulanito de tal lugar, bla, 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 bla. Que los conoce, ellos, claro, y para la familia es una distinción. Y ellos suben en las redes, y ¿sabes qué? Y abajo al pie quedan las marcas. Wow. Que están promocionando el evento, entonces... no solo son las personas que ven ese video, sino todas aquellas otras que visualizan esos pequeños fragmentos que se van tomando. Y bueno, justamente, Marcos, perdón que te corte. Justamente estamos viendo imágenes en las anteriores donde estaban filmando con esta empresa 361 grados, que justamente es como la gran apuesta de sponsorización de este año, ¿no? Un año muy complejo, donde la CAU tiene que reinventarse, como tú decías, para ante la falta justamente de parte de los ingresos, y tiene que buscar un socio en esa asociación, digamos, público-privada, por decirlo de alguna forma, y encuentra esta empresa. Y ahí justamente en esta imagen tenemos a Andrés Silva, como la muestra, digamos, de la leyenda viva todavía, y Camila Correa, de los jóvenes promesas, revelaciones del atletismo del país. El punto justamente está en, la consulta que iba a hacer es la siguiente. Al momento de hacer esta asociación, ustedes tienen que haber charlado mucho entre ustedes, porque al vincularse a una empresa, obviamente que hay un ingreso que te permite hacer ciertos movimientos y estos mismos meetings o torneos de la pista, pero también cuando uno hace convenio con alguien, se está, en cierta forma, cerrando la posibilidad de otras empresas. Entonces, es verdad, por ejemplo, que ahora Nike no está haciendo su carrera, Reebok no está haciendo su carrera, pero al ser una marca de indumentaria deportiva, uno dice, bueno, me estoy cerrando, limitando la actividad con otras marcas que venían apoyando en cierta parte a la CAU y que capaz que ahora puede decir, bueno, no, la CAU ya está con esta marca y yo no voy a meterme a tratar de organizar una carrera.
Bueno, ¿eso cómo fue hablado? Son parte de las cosas que se analizan. Obviamente en el contrato también se ponen cláusulas de rescisión, tanto por una parte o por otra, cumpliendo ciertos requisitos. Nosotros hemos estado abiertos a las distintas marcas y seguimos abiertos a distintos tipos de empresas, de distintos rubros. Y bueno, la verdad que no teníamos acogida en las marcas que hoy en día estaban trabajando. Esto tampoco se dio de un día para el otro, sino que fue una construcción, yo diría casi de un año y medio, de que llegamos a alcanzar este acuerdo. Pero realmente es algo muy bueno. Le deseamos el mayor de los éxitos a la empresa, porque si a la empresa le va bien, la CAU también le va a ir bien. Si la empresa le va mal, la CAU en esto no pierde nada. Pero uno no tiene que demostrar ese desinterés, ni mucho menos, todo lo contrario. Estamos tratando de crecer juntos. Y la verdad que esta marca, que hoy en día patrocina 4 o 5 deportistas a nivel país, 2 sean del atletismo, y la verdad que Andrés es la persona que valida la marca, una persona que fue 4 veces olímpico y que va intentando hacerlo por 5ta vez, y bueno, y tener a Camila Correa, que es una de las figuras, es una de las esperanzas de la CAU para los próximos años. No sentís igual que quedan como casados a una marca y no se les cierran las otras puertas? Bueno, se verá cada año, se evaluará cada año. También tenemos un acuerdo con Nativa, y vos me decís, ¿hay otras marcas de agua? Y sí, yo fui y conversé con esas marcas de agua y el mejor acuerdo por ahora, y tiene fecha de vencimiento, porque todos tienen fecha de vencimiento, y tiene una cláusula de salida, es con Nativa, de la misma forma, o cuando tú vas sacas un abono en un ómnibus, lo sacas en Copsa, o lo sacas en Raycop, o lo sacas en bueno, quedás casado con una marca, sí, quedás casado con una marca. También hicieron un acuerdo con otro privado, que en este caso es un Mediciones Antropométricas, ¿no? Es justamente un tocayo mío, Paul Medina, es de Maldonado, sí. Creo, si no me equivoco. Sí. Bueno, es algo muy interesante. Está bueno, gracias por traerlo al tema. Esto que es una apuesta a futuro. Ni que hablar que hay algunas cosas que son de corto plazo. Pero apuntamos con este profesional realmente que hace un gran esfuerzo, porque cada medición habitualmente sale entre 100 y $150, y nosotros no lo vamos a tener que pagar a esos estudios. ¿Él va a medir a los principales atletas? No solo a los principales atletas, arranca por los principales atletas. Entonces, aquí las afiliadas, las distintas federaciones, los clubes, va a llegar el momento que coordinan con Paul, y Paul va a Paysandú o al lugar que sea a tomar las mediciones, ¿sí? Y a todos los que allí estén. Entonces, ¿pero qué sucede? Hoy en día nos encontramos en una... Y esto es por etapas, ¿sí? La primera etapa es tratar de medir a nuestros mejores exponentes, a nuestra elite, ¿tá? Sí. En las distintas pruebas, para conocer cuál es el biotipo de nuestros lanzadores, de nuestros corredores de fondo, de medio fondo, de velocista, de vallas, de salto. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede? Allí vamos a tener una noción de ese biotipo, ¿sí? Entonces, cuando inclusive a veces también hay que reconocer que en algunas pruebas tal vez no existan referencias claras, por lo tanto, o inclusive para estos atletas de élite uruguayos que se midan, se le va a dar una comparación con los atletas regionales o de nivel internacional, para que el entrenador tenga esa información,
Ahora, que pueda cotejar cómo están sus atletas con del mejor nacional. O de lo, no solo del mejor, de ese nacional, de mejor nacional tipo, ¿no? Porque se basa en una serie de datos de 5 o 6 atletas de determinada prueba. Tú mencionabas hoy que Jebe Riviera ha trabajado mucho con ustedes en la locución, pero también en la coordinación de algunos eventos de torneos de pista. Es muy importante los referentes que han sido justamente ídolos o han sido los destacados durante más de una década, que sigan participando, porque de hecho no sé cómo sigue la conexión de ellos a nivel de los programas de apoyo a desarrollo de atletismo juvenil, porque Heber, Andrés e incluso también Débora a su forma, han estado trabajando con niños o de escuelas o de centros o de las escuelitas. ¿Eso se sigue fomentando? ¿Cómo se va a seguir trabajando? Bien, es algo, nosotros también lo vemos como algo muy importante que exista una vinculación de estos referentes en el entorno del atletismo. Obviamente, cuando un niño ve a personas como Débora Rodríguez, Andrés Silva, Heber Viera, se le iluminan los ojos. Y nosotros, el atletismo está en cierta forma en competencia con otros deportes por la materia prima. ¿Sí? Obviamente el fútbol tiene una red tan extensa y tan bien aceitada que difícilmente se le escape un chico con condiciones para jugar al fútbol. Porque si no lo agarran en el baby fútbol, lo agarran en la liga universitaria, en la liga chacarera, en algún lado, lo terminan captando. El atletismo, con sus herramientas, tiene que trabajar para fomentar esa captación y a su vez darle un paso lógico a los atletas que van cambiando de rol. Eso que tú comentás es realmente muy interesante, porque algo que me ha ocurrido, yo soy docente en un liceo, pero doy lenguaje, doy otra materia, pero me ocurre de ver, por el interés en atletismo, que cuando son los Juegos Nacionales o el ex Pintó Deporte, con ese nombre que había empezado, a veces surgen chicos que no son los que ya están en pista, que a veces terminan siendo justamente los más destacados, que al final van a los sudamericanos escolares, terminan siendo los mismos que ya estaban trabajando en pista. Y cada tanto aparece alguno, surgido de algún liceo, de alguna escuela técnica, que no era conocido y que capaz que solamente su profesor de educación física venía trabajando con él y sabía de su valía. Pero luego ocurre que esos chicos pierden como el nexo con la pista, porque como que, a ver, esos chicos terminan la actividad, el profesor de educación física del año terminó con él, y el vínculo del chico con la confederación o con la pista en sí es más complejo si uno no tiene ya establecido un vínculo con un entrenador, con el acceso gratuito a la pista, porque muchos son de ingresos muy bajos, muy humildes. ¿Hay alguna forma de trabajo ya están haciendo ustedes con Pintó Deporte, también con, por ejemplo, con el atletismo de los colegios? Porque los colegios tienen sus actividades y utilizan la pista, pero a veces se busca talento, por ejemplo, en esos chicos que participan en los campeonatos de colegios interliciales que hay. Bien, muy buena la verdad. De loco no tienen nada, ustedes preguntan cosas buenas. No, pero ¿sabes qué me pasó una vez? Un alumno que saltaba muy bien alto fue al Pintó Deporte, le fue, en su momento no se llamaba todavía Juegos Nacionales, le fue muy bien, y después yo le dije, por favor, seguí, continúa vinculado a la pista, pero ¿qué preciso? Mirá, lo que te voy a hacer es, te voy a establecer un contacto con alguien de la pista, pero yo sabía el nexo, ¿entendés? Y yo traté de vincularlo, porque el chico incluso había saltado hasta con vaquero el día que fue a saltar. O sea, el chico fue a la prueba del, no había ido ni siquiera con un jogging, y saltó brillante, saltó unos metros 70 y pico por primera vez. Nunca había probado cómo era salto alto.
Entonces son esos valores que está bueno mantenerlos, pero si vos después le decís, no, mira, tenés que pagarte el ingreso a la pista, tenés que conseguirte un entrenador que fomente justamente, que estimule al chico y que el chiquilín está en una edad típica donde hay otras cosas que son visibles para él, los videojuegos, otro mundo, el propio fútbol. Entonces, hay como que a veces tener un contacto, alguien que diga, bueno, de estas actividades, de los juegos deportivos nacionales, de las actividades privadas, alguien que reconozca talentos y que los quede y los fomente. De bueno, mira tú, vamos a fomentar un tiempo, vas a tener la entrada a la pista gratuita, vas a trabajar con tal entrenador en tal área, tal específico. Eso se realiza, se piensa, se está proyectando. Bien. Algo que me quedó colgado, te voy a responder esto porque la verdad, en el plan estratégico que nosotros diseñamos el año pasado, esto está incluido y ya comenzó. Pero con respecto a lo anterior, días pasados cuando estuvimos reunidos con Sebastián Bauzá y justo también estuvo Débora Rodríguez, hablamos de los referentes y hablamos de, por ejemplo, Andrés Silva, lo que sea, involucrarlos ya a nivel nacional, más allá de la CAO. Eso fue parte de lo que conversamos y que, bueno, esperemos que en el tiempo prospere, porque la verdad es muy importante, así con otros referentes. Y con la pregunta esta concreta, a mí me había pasado en el año 2018, sin temor a equivocarme, que los juegos, me tomé el día, mi trabajo, para ir a ver los juegos, la final de los Juegos Nacionales, el primer día, y lo que se hacía durante 2 días, y me encontré con que no había entrenadores en la fusión de cazar talentos. Más bien habían venido algunos entrenadores del interior, porque también ellos son profes en algunos liceos, y venían acompañando a sus atletas. Cuando asumimos, a mitad de año del 2019, allí estábamos trabajando con algunos temas, y allí también le pedimos a Daniel Sarmiento, que había hecho el curso de jefe de menores, por Consudatle, que se transformara en el coordinador de selecciones menores y juveniles, ¿sí? Y entonces se hizo un proyecto, se puso una pauta pensando en Dakar 2022, los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿sí? Uh-huh. Entonces, para eso necesitábamos captar talentos que tuvieran determinada franja etaria, que llegaran con posibilidades a este Juego Olímpico Juvenil. ¿Qué sucedió? Seguimos trabajando con la SENADE, inclusive los Juegos en el 2019 se realizaron en Paysandú, una semana o más o menos después de lo que fue el Nacional Sub-18 que realizamos en Paysandú, que fue la primera competencia oficial que hubo en dicha pista. Y allí fueron Víctor Bentancor, Daniel Sarmiento, se sumaron algunos otros entrenadores que estuvieron viendo el desarrollo de las competencias. Luego trabajamos con la SENADE para obtener la información, los datos de estos atletas. Creo que se nos proporcionó la información del liceo, del centro de enseñanza en el cual estaban. Allí con nuestras secretarias estuvimos trabajando y tomar contacto. Inclusive llegamos a proyectar junto a la SENADE un campamento para un número importante de esos valores, los cuales no eran federados. Parte de lo que tú decías. Tomar los atletas que habían salido con marcas medianamente destacadas entre el primero y el quinto de cada prueba, ver quién no era federado, porque, o sea, el sistema CAU ya lo tenía captado, sí. Y allí generar un campamento. Ese campamento. Hacer una toma de datos.
Ese campamento estaba previsto para diciembre de 2019. Obviamente también implicaba todo un protocolo, porque como son menores de edad, la CAU con los chicos del interior iba con una camioneta a buscarlos a Tres Cruces, iba a haber una persona mayor de edad, claramente identificada, esperándolos, los trasladaba hasta la pista. A la hora del almuerzo, el psicólogo deportivo le iba a dar una charla, y así teníamos un par de charlas más previstas, como prevención de lesiones, etcétera, etcétera, para hacer un corte, porque íbamos a hacer evaluaciones, ¿no?, por distintas estaciones de trabajo, que incluso se llegó a solicitar entrenadores voluntarios para trabajar en dichas estaciones de evaluación. En determinado momento, la SENADE se hacía cargo de los pasajes, del traslado de los chicos a Montevideo, y la CAU se encargaba de el traslado dentro de Montevideo, la alimentación y algunos otros costos más. Bueno, la SENADE nos informó que no se iba a hacer cargo de dicho pasaje. Sí. Con lo cual también nosotros habíamos tenido que pedir la autorización de cada padre, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Por lo tanto, se postergó para marzo. En marzo vino el tema COVID. ¿Está? Y a su vez que en la Senada teníamos otras autoridades. Pero realmente es parte del camino, y que nosotros nos ponía muy inquietos este tema del COVID, de que muchos jóvenes perdieran contacto con el deporte en general. Sí, sí. Y que hablar con el atletismo. Entonces, ¿y con los colegios? Realmente, porque ADIC sí trabaja muy bien, ¿no? Bueno, ADIC, tuvimos entrevistas con ADIC. Ellos manejan 1.300 jóvenes atletas. No son todos los colegios, son algunos colegios que están nucleados en ADIC y que hacen torneos. Incluso es parte de la pista, se alquila para varias cosas. De hecho, hay algunos colegios que entrenan en pista, por ejemplo, ¿no? Sí. Es parte de los ingresos que tiene la pista de atletismo. Pero también ADIC hace una cantidad cuando no había torneos, entraba. Bueno, hemos estado reunidos con ellos. Obviamente el tema COVID cambia las circunstancias o difiere algunas decisiones en el tiempo. También está la gente de la Liga Norte. Hay organizaciones que son importantes generar el vínculo, porque allí hay una masa muy interesante de personas que pueden practicar el atletismo y nutrir a la CAU. Vamos en ese camino, es parte del proceso. Algunas cosas tal vez logremos hacerlas nosotros, o si no, las retomará el que venga atrás, pero va por ahí el tema de multiplicar en pocos años la cantidad de jóvenes que participen en el atletismo nacional, porque es la forma de sacar valores, porque de lo contrario es casi imposible. Bueno, notable. Marcos, te agradecemos. Bueno, contamos un poco más de la actividad del sábado. Ya dijiste, no va a haber público, van a venir solamente algunos atletas de cada federada. ¿Cómo se limitó el ingreso? Bien, al principio con los clubes, con las federadas, estuvimos trabajando este tema. Ellos o veíamos en general que algunas pruebas podrían llegar a estar sobrepobladas. En un momento se pensó decir, bueno, en determinadas pruebas, principalmente en caballeros, que participen solo dos atletas por federada, porque primero, porque es el primer torneo, ya va a haber otros torneos, ¿sí? Hay una gran ansiedad, sí, estamos todos muy ansiosos. Que también tenemos claro que este es un torneo simbólico, inclusive por las pruebas que pusimos, como una forma de mostrar, decimos, volvimos. Vamos a hacer un torneo habitual, o que pretendíamos hacer cada vez que se salga la pretemporada.
un torneo de pruebas intermedias. Obviamente, también parte de ese trabajo que tuvimos en el simulacro que se realizó días atrás, pudimos medio evaluar el tema con los jueces, cuánto tiempo llevaría cada serie, mirando determinados, qué aspectos hay que tener atentos para que las series salgan rápido, que no se tranque. También el tema de la luz solar, ahora acá a 6:20 de la tarde ya está oscuro, si no te toca un día nublado como hoy, que está oscuro mucho más temprano. Pero aceitar los horarios, que es lo más complicado siempre en pista cuando no se practica mucho, ¿no? Exacto. Entonces, esa gimnasia que estuvimos haciendo, arribamos a la conclusión que se le va a permitir a cada atleta participar hasta en dos pruebas. Obviamente, mira, mañana miércoles tenemos una reunión del consejo virtual donde obviamente afinaremos algún otro aspecto junto a las federadas sobre esto. Obviamente, si capaz una federada va y anota 50 personas en una prueba, vamos a llamarle y decirle dosificar. Pero obviamente hay un espíritu muy bueno, como yo decía, hay mucha ansiedad, sí, pero hay un espíritu de colaboración que realmente hay que reconocérselo a las afiliadas, a mis compañeros de directiva, que me aguantan, pero realmente creo que va a ser una linda fiesta. Obviamente vamos a terminar con un estrés bárbaro, pero va a salir todo bien. Muy bien, te agradecemos mucho. Yo tenía una imagen para el final, pero en este momento estoy bloqueada la máquina y no puedo hacerlo. Pero he visto que en ese torneo, en homenaje a Pascual Caroso, hiciste un remate, y este es el programa llamado Locos de Remate, y yo te vi rematando con un atleta máster, y fue un remate muy cabeza a cabeza, que yo ahora no puedo lamentablemente compartir, pero y yo aún así digo, ¿cómo el cuerpo tiene memoria, no? ¿Cómo te lleva esos años de velocista? Y entonces, comentanos cómo es justamente ese sentimiento, cómo te sentís tú en esos remates. ¿Has ganado remates? ¿Has perdido? ¿Cómo se siente uno? Es una sensación que no se puede transmitir, ¿no? Es una experiencia única, es personal, obviamente, y que me emocionó la primera vez que corrí como veterano y crucé la meta. Me embargó una sensación que hacía 20 y pico de años que no sentía, y es más, que yo no esperaba. Es eso, y vos decís, vos podés llegar último, pero la sensación de cruzar la meta lo vale todo. La verdad que uno lo siente que lo vale todo cuando terminás de cruzar la meta. Y seguramente la filmación, te advierto que no está en cámara lenta. ¿Vimos? Es que ¿vimos en ese resultado de dos arroyos? No, pero yo vi en el resultado de dos arroyos, aún diciendo, bueno, sin hacer actividad física, llegando muy bien. Llegando en un buen tiempo. Yo calculo que un promedio de 4.30, 4.40 es un buen promedio, presidente, ahí. ¿Tú salís a entrenar cada tanto, Marcos? Bueno, te voy a decir que con el tema de la pandemia, la CAU, dado que en esos días que se decreta el 13 de marzo, justo nosotros estábamos trabajando para los Grand Prix y ese mismo día, horas antes de que saliera el presidente de la República con el decreto, nosotros hacíamos un comunicado que suspendíamos los Grand Prix y le pusimos un montón de ítems. Nos estudiamos todo. ¿Por qué? Porque empezamos a estudiar muchos días previos la situación y entramos a evaluar. Entramos a pedir información al Ministerio de Salud Pública. Inclusive, un día llamé al presidente de la Confederación Sudamericana de Atletismo y él ya estaba en Mónaco. Wow. Y con su forma amistosa de conversar, le pregunto, Elio,
¿qué pasa? ¿Qué información tenés vos? Y entonces, presidente Marcos, y ahí no, entré a conversar, y me dice, mira, el médico de la World Athletic ayer se reunió con el médico del Comité Olímpico y con el médico de la, un referente de la... ¡Qué necesidad! Bueno, terminame el cuento de Elio. Terminame el cuento de Elio. Y con un médico de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Y en ese momento me dice, y mira uno de los datos que nos dieron, obviamente el médico volvió con más dudas de las que había ido, pero uno de los datos que le dieron fue que dentro de 9 días, máximo 13, Estados Unidos va a ser la próxima Italia. Wow. Y sí, así fue. Imagínate, creo que había sido en un parate cuando fui a almorzar. Yo dije, esto está disparatado, ¿no? Entonces, creo que esa noche o a la noche siguiente, cuando llego a casa, llegué medianamente temprano, prendo la tele y veo el informativo que se jugaba el último partido de la NBA porque ya se iba a suspender porque había un jugador sí. que había dado positivo. El 13 de marzo. Sí, exactamente. Sí, sí, iba. 14 y 15 de marzo, por ahí fue. Entonces, el 13 de marzo fue que se decretó acá. Esto ponele que haya sido una semana antes, una cosa así. Sí, sí, sí. Y yo dije, está. Pues mi hijo iba a ir a la NBA y se suspendió. Mi hijo estaba en Orlando y fue el 11, ponele, de marzo. Y yo dije, está, ya está. El dato que me dio Elio es totalmente cierto. Y entonces en la conversación que me tenés, dice, esto va a llegar a Sudamérica. Demorado ya más y a menos, pues llegar va a llegar. Y en Argentina, en ese interín, se suspenden los Grand Prix, que iban a ser una fecha posterior a la nuestra, porque ellos no solo tenían un tema de sanitario, sino que tenían un tema económico, porque los premios se pagan en dólares y ellos los iban a tener los dólares en moneda nacional y una serie de cosas que llevaban también a que no solo tener una incertidumbre sanitaria, sino que había un tema económico atrás que le iba a complicar. Se suspende Argentina y en ese momento en Uruguay iban a venir en torno a 200 y algo de extranjeros. De un día al otro se duplicó. Teníamos mails, llamadas de distintas partes de América que querían venir ese fin de semana a Uruguay. Y todavía faltaban unos cuantos días, faltaban varias semanas. Entonces, realmente seguimos trabajando la información y decidimos suspender. Obviamente, íbamos como dosificando esa suspensión. Al principio decíamos, no se hace en forma masiva, solo vienen 20 extranjeros de elite. Después que vengan 5. Después, no se hace con nadie. Entonces, suspendimos. ¿Y eso qué nos llevó? Que cuando se decreta la emergencia sanitaria, veníamos con esa gimnasia del tema, había una tensión importante y nos permitió hacer esa campaña que se vio en las redes para tomar conciencia. Uh-huh. Esa campaña donde le pedíamos a la gente que se cuidara, que se quedara en la casa, llevó, y acá recién viene, disculpa la respuesta a tu pregunta, yo me quedé 5 semanas en mi casa. Yo salí de mi casa el día que tenía una entrevista con Bauzá en la Secretaría Nacional de Deportes. Ese fue el día que obviamente había ido a mi casa al supermercado que me queda 3 cuadras. Fue lo más lejos que yo fui durante 5 semanas. Por lo tanto, en el fondo de mi casa, con mi hija, tenemos un circuito para andar en bicicleta, tenemos unas vallas hechas con unos caños de agua, es decir, unos conitos, nos divertíamos ciertas horas del día en el fondo de casa. Compré una bicicleta de spinning, entró el galpón, encontré que tenía el banquillo de cervezas 200, y 200 kilos de tierra. Fantástico. El viejo amigo reapareció, pero bueno, es por ahí donde estamos manteniendo cierto grado de actividad, pero no todavía salir a correr, por lo menos hasta que empiece la primavera y en la noche. Bueno,
Creo entonces que, claro, creo que entonces que para el año que viene sin duda lo vamos a tener ahí mezclado para poder, Sí. ¿no? Disfrutar Es que de esos ahí tenés la remates. muestra de Santiago. De alguna forma tenés justamente que tenés un presidente de confederación que corre, que hace actividad de pista cada tanto, que algún incentivo va a tener justamente para tratar de Por que supuesto. algún tipo de carrera protocolarmente se pueda lograr. Yo creo que él No te digo la también va San a Felipe sentir como. eso, ¿no? Él tiene que ser en algún Pero momento, a ver si no además, puedo mirá, más. yo lo. Pero, mirá, yo lo hablaba con el Colo Morria, de que transmite a nivel internacional, y decía: hay gente que ha hecho carreras virtuales. Está, como Uruguay ya ha podido salir, ya capaz que las carreras virtuales han bajado y la gente ya quiere salir. Pero, claro, al no haber competencias, la gente sigue haciendo o competencias virtuales o entrenamientos. El punto está en que, de alguna forma, creo que se puede promover que este año es. La consulta que nos hacía el Colo era si uno correría bajo estos protocolos tan raros de franjas, de largadas distantes a lo largo de toda una jornada, o esperaría a la vieja normalidad de las carreras más masivas cuando venga la vacuna. Entonces, la idea que llegó más o menos esta comunidad internacional era que mucha gente quería correr ahora con esos protocolos porque sería la única posibilidad. Es esa medalla, esa foto de la largada, como hoy mostraba una mientras tú hablabas, de una largada en Portugal, donde están largando tipo Fórmula 1, a 2 metros cada uno separados, en grupos de 50. Hemos visto también esta semana unos videos de Estados Unidos de algunos cross country, que ahí sí estaba todo mal, porque largaban con tapabocas, lo tiraban al piso, salían cada 20, 30 segundos, no servía de nada lo que estaban haciendo, pero si uno larga cada 10, 15 minutos, una tanda de 50, 100 personas, imagínate, a lo largo de 3 horas ya tenés una carrera masiva, grande hecha, sin querer. Lo único que hay que tratar es que la gente no se conglomere a la llegada ni a la largada. Es decir, señores, usted está convocado a tal hora, categoría 40-45, es a la hora tal. Y a la hora tal, usted, como es tiempo neto, puede largar cuando quiera. Entonces puede largar cuando vea que hay distancia entre otro, puede largar ahí. Igual el tiempo es neto por el chip. No va a haber premiación en el momento, va a haber controles. Es verdad que lo que tú decías de las ambulancias, pero también es verdad que no estamos en una situación donde estén todas las ambulancias pendientes de los casos graves. Entonces, como que creo que de alguna forma tener justamente un presidente que tiene un interés en el atletismo en forma activa también, que puede ser justamente algo interesante que también se pueda promover en esas charlas que tú tienes con la SENADE, de que alguna instancia que no sean estas también, que de a poco se están largando de pista, pueda de a poquito abrirse. Porque los leones están muy ansiosos, todos están ansiosos. Y yo el temor que tengo, reitero, es que los entrenamientos se amplíen y eso sea además sin ningún criterio de protocolo ni de seguridad, etcétera. Que Entonces, continúen bueno, hace un placer. ampliándose, ¿no? Porque Claro, ya se está pues ya ampliando, lo vemos. ya lo estamos Sí, viendo. yo Esa fui el expansión domingo existe. pasado a la Rambla y la Rambla es un domingo, es precioso, sí, una Rambla abierta, divino, caminar, pero ya se ha pasado de peatonales, está complicado caminar y correr en la Rambla un domingo. Entonces ya al final No, sin duda, y van a venir, y en parte abonando lo que vos estás diciendo, Marco, lo que va a ser cuando llegue la primavera, ¿sí? Cuando llegue el verano. Porque hoy en día yo me quedo en casa porque está frío, pero o la gente baja la Rambla porque, bueno, sabe que está eso libre, bla, bla, bla. Pero cuando ya el clima inclusive te esté invitando, las hormonas a los adolescentes los esté invitando, a los jóvenes, sin Por lugar a eso, dudas, si bien hay tú que decís tener. que depende de las intendencias, creo que está bueno que la Confederación diga, bueno, no, 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 vamos a hacer cosas bien armadas, cortitas, protocolares, con medidas, pero justamente para que la gente no se dispare cuando vengan las hormonas y el tiempo lindo, decir, bueno, vamos a alargar algo, pero controlado. No se disparen, vamos a estar mirando los eventos, no, no hagan cualquier cosa porque tampoco no damos una buena imagen. Creo Yo que no entiendo, justamente porque lo que hemos hablado contigo, Santi, es que la gente se está exacto. sacando selfies. Se sacan selfies.
mostrando que están en la pista entrenando, uno pegado al lado del otro. Exactamente. No, no. Hay situaciones que obviamente como que desbordan. Y nosotros, obviamente, y le pido disculpas que no pueda dar más información en algunas cosas, sí, 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 o el contenido de algunas conversaciones, ¿tá? Porque creo que también eso permite a poder tener otras conversaciones y seguir manteniendo la confianza para poder plantear cosas. Obviamente nosotros vamos y queremos ese camino. En algún momento yo hoy mencioné que como que tengo el anhelo que en este año se pueda andar, ¿sí? Podrán demorar 15 días más, 15 días menos, 20 días más, pero esperemos que sí. Tenemos que confianza de que en esas cosas no dichas hay como un viso de positivismo, que vamos a estar atentos a eso. Entonces hay una luz, pollito, sí, hay una luz. Hay una luz ahí en esos ojos. Hay una luz. No, uno no estaría trabajando. La verdad es esa. Bueno, Marcos, pregunta me quedó sin responderte. Dale. Sí. ¿Cómo llegué a la CAU luego de tantos años? Luego de ese. Desde que uno. La vida te va dejando. No es que la pista te deja, sino que uno la va dejando porque te vas comprometiendo con otras cosas, con el trabajo, con el estudio, con más trabajo, con las cuentas, con la familia, ¿sí? Y es más, yo como ex atleta, creo que hasta el año 2016 no fui a ver una competencia. Porque la verdad, porque verla de afuera es como el, sí, es como el tango, ¿no? El chiquilín, de chiquilín te miraba afuera y es horrible, nieta contra el vidrio. Es horrible. Y ojo, leía toda la información, estaba sumamente actualizado, todo lo que vos quieras, las marcas, los retos, pero no me aparecía allí, había como una barrera. Y me pedía. Después descubrí que le pasa a otros, o a la gran mayoría. En el 2016 se dio eso, que los atletas que habíamos acompañado, que habíamos sido entrenados por Caroso Pascual, nos reunimos. ¿De la agrupación de remeros de Mercedes es? Habíamos sido atletas del remeros de Mercedes, y que esa banda la lideraba Pascual. Que como yo estaba en Montevideo, Pascual me mandaba el entrenamiento por carta, y después en realidad él es muy amigo de Quito Flechero, entonces Quito Flechero me siguió entrenando después, porque obviamente yo después repetía el entrenamiento y cuando me lo encontraba me decía, ah, no, pero eso ya hace un mes tendrías que haberlo dejado de hacer, y bueno, si no me mandaba entrenamiento nuevo en el medio, hoy hiciste el WhatsApp, hiciste el mail. Entonces, así que esta generación que vemos en imagen se volvieron a reunir sobre esos años. Parte de esta banda, inclusive está Lipiesco de Campera Verde Militar, que en ese momento era alumno, estaba en la escuela militar. Hoy está en República Checa, y cuando los Cuestas fueron con Martín Mañana a correr a República Checa, él los recibió en su casa con su familia. Gente, bueno, ves las hermanas Pese por allí. Hay un montón de gente ahí fabulosa. Y vos sabés que, bueno, Lili está en España, estuvo en Cuba. Hay un bagaje de gente impresionante. Bueno, nos juntamos parte de esta banda y decidimos fundar un club para acompañar a Pascual. ¿Sí? Y entonces allí fue donde retomamos la pista. En ese momento fue un momento convulsionado. Nosotros, date cuenta que fundamos ese club el 3 de junio de 2016. Y a fin de mes fue la famosa asamblea donde se cambiaron las autoridades de la CAU. Y entonces, en esa oportunidad, fui invitado a participar de esa asamblea,
y en dicha asamblea fui electo presidente de la Comisión Fiscal de la CAO. ¿No? Y bueno, fue un trabajo arduo, y después, bueno, seguimos acompañando a Leonel en ese ordenamiento de la casa, y meses más tarde, tipo en febrero de 2017, quien era tesorero de la CAU, Luis Laza, el papá de Emiliano, una persona exquisita realmente, con quien, con su familia, tenemos un trato fantástico, se jubilaba ya del Banco República, y bueno, le iba a dedicar el tiempo a su familia, por tanto, también salía de la CAU. Y allí pasé a ser el tesorero de la CAU, hasta, bueno, parte de lo que contabas, fines de junio de 2019, donde ya pasé a ser el tesorero, y bueno, y en agosto también fui electo tesorero de la Asociación Panamericana de Atletismo, que también es un trabajito, o de momento, importante. ¿Todo virtual? ¿O te ha implicado? Virtual, pero bueno, conviven dos culturas muy distintas, como NACAC y CONSUDATLE, y dentro de NACAC hay como tres especies de subregiones, por así llamarlo, o subculturas. Entonces, sí, sí. Son cosas realmente interesantes que uno en eso va creciendo, va aprendiendo de gente que hace más años que está, y bueno, y uno trata de aportar a verse desde lo técnico, o bueno, o muchas veces o haciendo preguntas, y esa es la mejor forma de aprender. Bueno, justamente que ahí te vemos con el micrófono en mano, y además, si no me equivoco, tu esposa es locutora, y de las buenas y conocidas locutoras del Uruguay. Hay un manejo ahí de micrófono que tiene que ver con años de política, años de armar torneos también. Hay un gusto, se nota en el armado de los torneos y estar justamente en la gestión de las cosas, ¿no? Este torneo va a ser, como tú decís, debe estar dejándolo sin horas de sueño. Sin duda, porque hay muchas cosas para atender, porque uno quiere tratar de hacerlo lo mejor posible. A ver, así como acá no hay misterio, estamos en Uruguay. Si te toca agarrar el lampazo y sacar el agua de donde vas a hacer salto alto, el que esté más cerca agarra el lampazo. Y si ese día falta, hay que avisar a qué hora es el torneo, que pasen a retirar una medalla, bueno, vamos arriba, el que esté más cerca del micrófono, que lo haga. En eso con los compañeros, nos manejamos con cierta libertad, y bueno, y equivocarnos, nos equivocamos todos, eso es una realidad. Bueno, Marcos, no te sacamos más tiempo, ha sido increíble, agradecemos mucho esta charla, que además hemos abordado la faceta que generalmente no se conoce del presidente de la Confederación como atleta también, porque eso es importante, que el atleta sienta de que no solamente es verdad que la Confederación tiene una salida más conocida por pista y campo, porque sus atletas principales son atletas de pista y campo, pero también justamente que sepan de que que está acá hablando con nosotros también ha corrido carreras de las que ha corrido todo el mundo, ha corrido Desafío de los Arroyos, ha corrido actividades de calle como esas que veíamos en Colonia, ha corrido algunos torneos de veteranos, entonces que el atleta sepa que no solamente es un tesorero que entró en el 2016, sino que es un atleta que hace años que está vinculado con el deporte. Entonces agradecemos mucho justamente el contacto queremos justamente ahora sí que puedo mostrar las imágenes, si me acompaña Santi, la última, como veis, se llama Locos de Remate. Yo quiero saber este remate, ¿quién lo ganó? Porque yo avanzo la imagen y ahí estamos en una posición, estamos medio salidos del carril, pero, no, ahí estoy viendo, está pisando dentro, me parece. Pero mirá qué remate, es un remate de esos intensos. No tenía duda que lo gané yo. No tenía duda. Sí, me gusta. Ahí, en los últimos 10 metros, y aparte con ese abdomen, impulsado hacia adelante. No, pero... No voy a acordar. Pero ahora,
Ahora está, como dijimos, se ve que la máquina está trabajando muy bien ahí en la casa, cada tanto está funcionando bárbaro. Por supuesto, si está en plena actividad, así en cualquier momento nos va a sorprender con alguna de sus remates asesinos. Sí, bueno, ya nos reencontraremos, y inclusive algo que dijiste, que lo que me sorprendió el día que volví a la pista, que me encontré con la gente, fue reencontrarme con otras personas, que yo la verdad no obviamente los guardaba afectivamente, pero hacía años que no nos veíamos, así por ejemplo, por mencionarte alguno, con Nils Quito Flechero, sí, Quito Flechero, encontrarme con Nils Gregorio, con el enano Patricio Melo, con personas que tal cual hacía más de 20 años que no veía. Y ahí estás con la boina, no es el Vasco, sí, pero sí. Ahí le pega con Quito, que sí, es uno de los entrenadores más destacados, que entrenó a Elena Guerra, no llegó a ir con ella a los Juegos Olímpicos porque ahí hubo un cambio de entrenador, pero es un entrenador de los principales atletas que ahora están compitiendo. Muchos han entrenado con Quito en su momento. Néstor García, estamos hablando de que creo que de las pruebas de pista, creo que Quito Flechero, sus atletas han tenido el récord nacional desde 100 metros hasta maratón. Creo que de los pocos récords que no hicieron algunos de sus atletas fue Garrocha. Y no sé si alguna otra prueba más. Pero después, por lo tanto, obviamente siempre es un referente. Y con su forma tan particular de ser, que obviamente aquellos que lo conocemos lo queremos muchísimo. Pero me gustaba recordar eso de reencontrarme con gente apasionada, que guardan una esencia fabulosa. Entonces, cuando uno se reencuentra con esta gente, cuando conversás y te sentís que estás hablando con otro par, y vos decís, este es mi lugar, esto es fantástico. Sí. Y bueno, y así fue que se ha ido construyendo un vínculo que constantemente nos cruzamos en la pista y nos acercábamos, conversábamos, intercambiamos opiniones, ese tipo de cosas están buenas. También en la directiva se integra otro ex atleta, que todavía sigue corriendo en máster, como el Piola, Rafael Escabino. Sí, claro. Que tuvo el récord nacional de 800, era que tuvo. Sí, sí. Entonces, realmente, ese tipo de cosas para nosotros son fantásticas. Que una persona, los chiquilines cuando corren con él o entrenan con él, están corriendo con un cacho de historia de la CAO. Por supuesto. Y realmente hay que mirarle los ojitos, segurices, y realmente los agarran 800. Y los mueve. Sí, sí, sí. Estuvo el otro día él, cuando hicieron la prueba, él estuvo en la prueba y él compite y les compite a par, Y es sí, increíble. Sí, 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 sí. Entonces, creo que, así como hablábamos de referentes, como lo pueden ser, Andrés, Débora, Ever, Viera, que sea, el Piola es otro de los referentes, es esas leyendas vivientes dentro de la CAO. Bueno, Marcos, no te robamos más tiempo porque ya es muy tarde y no queremos complicarte. Justamente en esta semana previa al torneo, invitamos a todo el mundo entonces al torneo, a todo el mundo a mirar o a estar atentos. A estar atentos, porque imagino que alguna. Exactamente. A estar atentos, sí, sí, a mirar, pero me refiero de, por lo menos de reja de afuera, reja para afuera. Que imagino que mucha gente hará eso, Que pues la reja de la pista permite visualizar de afuera si no se aglomera gente, Pero es una pena que la cámara no esté activa, pero imagino que de alguna forma igualmente ustedes van a tener a alguien que mande los resultados o que comparta, sí, o incluso hay gente de prensa que... Vamos a trabajar para que los resultados estén publicados rápidamente. Y eso de la reja, te juro que nunca entendí. La gente que se para en la reja atrás de la jaula. Al lado de Isef, sí. Al lado de Isef. Cuando yo entrenaba, se paraba gente y no era porque yo tuviera... Y yo decía, pensar que si caminás un poquito, está el portón y puedes entrar y vas a ver mejor. Pero es un lugar típico, no sé si la gente está de pasada ahí o qué,
pero es un clásico que mucha gente se para contra esa reja. Muchas bueno, gracias. Ustedes ya nos informarán, nos permitirán de alguna forma convocar a la gente cuando corresponda y sabemos que se harán los pasos necesarios para que de a poco todo vaya volviendo a cierta normalidad con los cuidados necesarios. Te agradecemos mucho el tiempo y ojalá que tengas un desarrollo de gestión más normal y más no por culpa de la gestión, sino por todo lo que está pasando este año tan complejo, que va a llevar un sacrificio importante de parte de ustedes en tratar de calmar a la gente, pero por otro lado de dar también la seguridad de que lo que se está haciendo es controlar, de que no se dispare, que la gente no haga locuras, y que todo se maneje en el orden adecuado. Exactamente, y también que esta actividad que se va a llevar a cabo ahora el fin de semana también bueno, sea redonda y que sea disfrutable, y que bueno, y que esta alarma que estamos todos, bueno, pase desapercibido y sea una experiencia muy linda y que nos abra las puertas también a seguir intentando y alargar un poquito más esas distancias en las cuales hoy están limitadas y todo a su debido tiempo, y que bueno, y que podamos estar todos juntos, ¿no? Disfrutando de esto. Santi, Marcos, sí, la verdad, muchísimas gracias. El mayor de los éxitos con este proyecto. Ya tendremos alguna oportunidad para hablar de otras áreas, como el tema, porque esto es un tema integral. Tiene que ver con la capacitación, la captación de talentos, también con los proyectos, de futuros eventos internacionales. Pero todo tiene su etapa. Y esperemos irla cumpliendo en la mayor parte posible. Así que a la orden, y cuando tengas justamente algo para comentarnos, sepas que esta es una forma también abierta para poder transmitir a la gente. Dale, un abrazo grande y de nuevo. Un abrazo grande y gracias por contar con. Muchas gracias. Arriba. Hasta luego. Bueno, Santi, un gustazo. Tuvimos hoy al presidente de la Confederación Atlética del Uruguay. Y lo pobre, lo tuvimos un par de horitas acá con nosotros. Se nos fue volando, por lo menos desde acá había mucho para hablar, ¿verdad? Había muchísimo para hablar. Muchos mensajes, es verdad. Tenemos mensajes de Víctor Castalla, arriba chicos, buen programa. Gabriela Moitinho, buen programa compañeros. Adriana Tremesiano, éxitos muchachos. Fabiana Morales, vamos, qué programón hoy. Leandro Camejo, que preguntaba, que contaba que algunos eventos de mountain bike tienen algunas ambulancias y tomaban temperatura y que no todos implicaban una unidad móvil parada durante horas. Sí, evidentemente, claro, la gente tiene la ansiedad, pero vamos poco a poco, como decía ahí el presidente de la Confederación, y contamos en que justamente se vayan haciendo tramitaciones para ir de a poco abriendo espacios a los atletas. Exactamente. Santi, paciencia, ha sido un gustazo. No nos quedó tiempo para. Más que nada, que la gente siga cuidándose, ¿no? No relajarse. Sí. Abrir los ganchos, porque cualquier macanita que suceda, retrocedemos unos cuantos casilleros. Y ahí sí que nos alejamos de lo que estamos esperando. Y es parte también del atleta darse cuenta cuando te están invitando a un entrenamiento y tenés que pagar. Evidentemente, exacto, vos estás aceptando ir a una carrera no dicha, ¿no? Entonces parte también del que está entendiendo eso, decir, bueno, a ver, esta gente tendrá los cuidados, porque como no está habilitado, estará haciendo un entrenamiento, hay que mirar las fotos, porque ya algunos se han hecho, están corriendo juntos, están trotando juntos, tienen las medidas necesarias todos, trotan con tapaboca o tienen una separación entre ellos, o están haciendo una carrera con otro nombre. Entonces hay un tema justamente que se entiende la necesidad del organizador de empezar a reactivar, pero también en uno ver dónde está yendo, cómo está yendo, y tomar las medidas necesarias para continuar. Como no nos quedó tiempo, Santi, si te propongo lo siguiente. Diga usted. Esta semana hacemos otro contacto, le avisamos a la gente y hacemos una sección de noticias perfecto, sobre una cantidad de cosas que hay aparte de la Confederación para esta semana. Así que seguramente sí, tenemos novedades internacionales, locales, tenemos un montón de cosas para compartir que quedaron pendientes, que lo vamos a hacer. ¿Y qué tiene que hacer la gente entonces? Decilo, pollito, decilo, por favor. ¿Qué tiene que hacer la gente? Lo que tiene que hacer. Suscribirse. Suscribirse al canal y activar la campanita para saber cuándo es que vamos justamente a hacer otro vivo, que lo pueden ver en vivo, lo pueden ver diferido, pueden ver si les parece muy largo y está muy lenta buena parte, la pueden ver la parte que quieran. Van a ver también algunos resúmenes que hacemos en la semana y pueden activar por allí.
Santi, ha sido un placer, como siempre, contar con usted. Estamos cada vez mejorando. La próxima vez creo que el presidente de la República, porque sí, ya empezamos. ¿Lo puedo sorprender o me puede sorprender? Estamos siempre abiertos, nunca se sabe lo que puede pasar. Así que todos tienen que estar atentos porque podemos surgir con cualquier novedad en vivo. Cuando menos lo puedas imaginar, estamos acá con toda la información. Y obviamente que pasarla lindo, ¿no? Y compartir las cosas que hacen falta decir y las cosas que no se están diciendo por ahí. Y por ahí vamos, y por ahí vamos. Bueno, Santi, un abrazo entonces, quedamos en contacto y, por supuesto, como siempre, cuando la noticia nos reclame, aquí estarán Locos de Remate para meter su cabeza en el último sacudón ese que está en la línea de la línea feliz que siempre se le dice. Así será entonces. Hasta pronto. Chau. Hasta pronto.